Esta vez os traemos un, un personaje que trae sabiduría, mucha experiencia, mucho conocimiento. Y personalmente decir que es mi mentor, porque me, 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 vamos, o sea, aunque él piense que pasó de él y que no quiero hablar, es porque no tengo tiempo. Pero, pero de verdad que, que le escucho y que sabe perfectamente que, que todo y mucho de mi conocimiento y mi, y mi forma de pensar de la caza ha venido por, por él. Y tengo el placer de presentaros aquí a, a Pablo Ortega. Gracias, Ignacio. Eh, empezamos mal porque me sonrojas con estos. <laughs> no, bueno, pero oye, las cosas cuando se dicen de corazón no cuestan. Sí, entonces. sí, pero le pones aún un listón alto y ya va como, como con hándicap. Bueno, pues nada, en absoluto, porque sabes además que hemos hablado un montón. O sea, anda que tú y yo nos hemos compartido horas y horas de, sí. de, de hablar sobre lo que vamos a venir a, a comentar hoy, que es de, de nuestro mundo, de nuestra pasión. Y aparte que es la caza, que es la naturaleza, y eso es pues, una de las cosas que yo creo que, que nos hace y que conectamos mmm, tú y yo mucho, y es porque es, exploramos mucho y, y sabemos ver las pequeñas cosas. De la, de sí, sí, cosas. Eh, conectamos inmediatamente. Pero bueno, es algo que tú que has viajado, aunque eres joven, ya bastante por el mundo. Eh, experimentas que, que hay determinada gente que tiene la misma pasión que tú, a lo mejor un inuit o un bosquimán no, total, y tal, más, no y enseguida das. en el silencio del bosque rastreando en la nieve, pues simplemente con una mirada conectas, pero bueno, pues, pues nos pasa a ti, y a mí, igual que nos pasa, yo creo, seguro a muchos de los, de los eh, oyentes de este podcast que han experimentado que la caza crea entre personas unos vínculos de una... Voy a decir grandeza totalmente que son que son envidiables sí porque bueno, al final creo que es cuando que hace que te conozcas como persona sí. sabes porque al final sí. el, el campo hace que te desniveles un poco de, de la ciudad pero bueno vamos a, a vamos, presentarte sí, sí, por porque ahí. si empezamos así <risa> <risa> Pablo eh, haz una pequeña presentación para aquellos que no, no te conozcan y bueno pues que os recomiendo que que, que sepáis más de él bueno eh, presentarse a sí mismo es complicado yo en lo profesional soy arquitecto, uh -huh. es decir no tengo en principio nada que ver con el mundo de la caza y la conservación, pero desde muy niño, una parte importante de mi ser pues se ha sentido movido por ello. Eh, a raíz de mis experiencias familiares y vitales de infancia y juventud que ahora si quieres pues comentamos uh -huh. un poco porque por se me entienda, pues enseguida empecé a leer y a estudiar sobre naturaleza a causa de largas estancias en el campo y, y pronto también pues por razones familiares, que vengo de una familia con tradición literaria, pues empecé a escribir en, claro, entonces no existía esto, ni los podcasts, ni los programas prácticamente de televisión y tal, empecé a escribir en las primeras revistas de, de caza. Tampoco entonces había revistas de conservación, pero paralelamente me acerqué eh, a la Sociedad Española de Ornitología mm -hmm. en una época que era diferente de ahora. Fui anillador muy joven, conservo mi carnet de anillador del aseo que en algún debate con animalistas radicales de hoy pues saco como arma secreta para decir: Oye, a mí no me enseñéis Totalmente. nada porque yo en el año 74 estaba anillando aves. ¿no? Y. Y, y bueno, me metí en el mundo de defender la caza eh, que yo entendía como pura y que había mamado en mi familia. Uh -huh. Y ahí sigo, ahí sigo. Un poco, bueno, fundé la Asociación del Corzo Español, uh -huh. cosa que saldrá supongo luego sí. en el. Sí, Me tengo que saltar del guión porque es que hay cosas que, me, digo, desde, la, desde tu postura que, joder, pues lo dices, ¿no? Soy arquitecto, sí, te ha gustado mucho el tema de la naturaleza y observarla y, de hecho, pues has anillado, pero de ahí a dar el salto, que eso es, joder, tranquilidad, etcétera, a, oye, me voy a poner a luchar en las redes sociales y a defenderlas y a sacar tiempo de donde no tienes, joder, ¿en qué momento Pablo decide, decide dar ese salto? Eh, bueno, las redes sociales son algo reciente. Yo como te digo, pues hace 40 años que ya escribía en he escrito y he tenido columna incluso en Trofeo, he escrito en caza y pesca, he escrito en feder caza, caza mayor en todas las revistas y he salido algunos de los que me oigan pues me habrán visto en programas de televisión hace ya muchos años. Uh -huh. eh, lo de las redes sociales es muy reciente y además... Bueno, es pero te llevas mucho, ¿eh? O sea, bueno, cuatro años. Joder, sí, realmente eso. tampoco tengo... O sea, yo, Alejandro, tiene seis, seis, siete años, uh -huh, ¿eh? Sí. O sea, por pero, el, pero primero maticemos, redes sociales solo tengo una, que es Instagram. Bien, carezco no, de YouTube, Facebook. ¿Pero tienes YouTube también? Bueno, tengo YouTube. Bueno, pues hacía sí, un año, acabo. Que te quiero decir, que no son. No. Ya, acabo. Pero todo viene y mira, además en este caso, entre tú y yo, te lo puedo contar con absoluta proximidad porque el causante es mi hijo Alfonso, amigo tuyo. Eh, Alfonso, pues a raíz de que publiqué precisamente este libro que tenemos aquí, que no es el último sino el penúltimo, eh, yo creo que hace exactamente cuatro años o quizá cinco, eh, Estando en estas fechas, un poco más tarde en agosto, juntos en Asturias de vacaciones, uh -huh. pues como él es, bueno, le gusta tocar las narices un poco <laughs> a su padre, eh, desayunando en verano allí en Asturias me decía: A ver, papá, entonces cuéntame, o sea, tú acabas de sacar otro nuevo libro, pero me dices que no tienes Facebook, no tienes Twitter, no tienes tal. Y yo decía, me cambiaba de tema, porque soy de otra generación y a mí meterme en ese mundo era una pereza terrible. Yo vengo del, del, de lo analógico, sí, no, de total, escribir, de las antiguas revistas. Y así me insistió pues un día y otro, hasta que ya más o menos harto le dije, mira, Alfonso, pues hazme por favor un. ¿Tú cuál crees que yo podría manejar tú, mira, manejas bien la pluma, un, un texto de tres líneas no te cuesta nada y tienes un montón de fotos de naturaleza, de caza y tal. Pues pon hecho? una foto o dos y ya verás cómo enseguida... Bueno, total, que le dije, venga, pues hazme un perfil de Instagram. <laughs> Y, y ojo, cuatro años después. Y espera, y nos fuimos de viaje a Estados Unidos juntos la familia, porque estaba Gonzalo, mi hijo segundo entonces, viviendo allí, fuimos a verle y estuvimos unos días por Estados Unidos. Yo me había olvidado de aquello. Y entonces volviendo, y no me quiero enrollar porque si no... no, no, va, no, no, no pasa nada. Volviendo eh, a España, desde eh, aquella noche en Nueva York, que al día siguiente cogíamos el avión, después de estar unos días intensos por Estados Unidos, que yo me olvidé, como digo, de Instagram, pues me preguntó Alfonso Cenando... Bueno, jefe, ¿cómo va tu Instagram? Y yo puse cara de me has pillado, sí, que sí, no lo había vuelto a mirar. No, me las hay, no las Y entonces me dijo, a ver, tar, y, y entró, que yo no sabía ni cómo entraba, ni dónde lo tenía en el móvil. Y me dice, papá, si ¿sí tiene ya 600 y pico seguidores. Digo, ¿pero qué me dices? Y bueno, a raíz de eso me llamó la atención, me di cuenta de la proyección que podía tener una red social como esa. Y sobre todo, entre aquellos 600 y pico ya había. Seis o ocho mensajes, alguno de gente conocida, uh -huh. que me felicitaba por dar ese paso, todos eran gente joven y que me decía y me avisaba de la gran repercusión que podía esto tener. Y dije, pues mira, yo creo que aquí es un sitio en el que se puede hacer apostolado porque mmm, a la gente de mi generación yo ni puedo ni le quiero enseñar nada, porque no claro. se van a dejar tampoco, uh -huh. es decir, cada uno va a tomar su sí, camino total. y ya está. Pero la gente joven, yo creo que sí que estáis con otra disposición mm. de que, bueno, el que ya va un poco de retirada y tiene pues, pues 50 sí. años de experiencia, te cuente cosas. Total, experiencia, joder, aprender, que sea, al final es lo que, es lo que cambia. Pues, eh, bueno, ya que estamos aquí, es en estos cuatro años, que además, pues, para que los que no sepáis, Portega Martín en, en Instagram, arroba, para que le busquéis. Bueno, pues Pablo eh, constantemente está dando información de corzos, de proyectos, de curiosidades de investigaciones, pues todo, todas las cosas que a lo mejor pues desconocemos porque no, no hay tanta información. Pues aquí tenemos claros investigadores que están todos los días picando piedra para saber más sobre los animales, para poder tener fundamentos, para poder. Decir a, al animalismo, perdonar los cazadores, si queremos que haya estos animales y por eso los investigamos y vemos dónde tenemos que estar o no debemos de estar. Y cuando tú has vivido estos cuatro años Instagram, habrás visto cosas buenas, cosas malas. Mm, cuéntame, ¿qué cosas destacarías positivas? Que yo creo que es la fluencia, el poder llegar y compartir y luego que tenga gente, que puedas hablar con gente más allá de solo escribir y que no sepas qué te dicen o feedback. ...y luego cosas negativas que hayas visto. Yo creo que las redes sociales son un, un escaparate donde cada uno muestra un poco lo que es. Y es son un escaparate peligroso, lo digo ya como persona que tengo más de 60 años... ...peligroso porque nos ofrecen a todos, y me incluyo, la tentación de, del ego de exhibirte a ti mismo y no voy solo al mundo de la caza, cualquiera, no sí, un sí. Instagram, no, pues, no, claro. aquí estoy en el gran hotel, sí. en el gran paisaje, con la gran una comida, comida. Ficticia, ¿no? Claro, y eso todos sabemos que lleva a consecuencias pues, negativas, sí. creo yo. Eh, es verdad que eso mismo, he pensado bastante sobre ello y, y lo pongo aquí hoy encima de la mesa, es verdad que eso mismo ocurre a cualquiera que tenga una voluntad eh, pública también, es decir, el que escribe un libro, el que escribe un artículo, ¿hasta qué punto está buscando pero aportar no, algo? Eso es. O decir, oye, eres un tío magnífico, qué libro tan bueno es escrito. Que luego no puedes pretender que todo el mundo esté de acuerdo contigo. O sea, claro. tú puedes tener una opinión, pero no es la ley. Claro. Al claro, final. Entonces, Sabes que te vas a exponer a que alguien te pueda decir que no está de acuerdo contigo. Entonces, si te expones al frente público, también tienes que estar eh, dispuesto a tener que recibir, pues oye, gente que no comparte, pero mientras que no perdan las formas y siempre con sí. respeto, oye, yo he encantado de escuchar. Fíjate, yo como dices que soy tu mentor y podría ser tu padre, te digo que, que he pensado mucho sobre ello, porque al final en la vida la humildad es muy importante. Eh, yo creo de verdad aquello de que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces, en la vida hay que encontrar un adecuado equilibrio entre la necesaria autoestima, creer en lo que estás haciendo y, y sobre todo, si honestamente piensas que puedes aportar algo y enseñar algo, el necesario equilibrio entre eso y la vanidad. Hay un punto medio que es difícil. Cuando das el paso y estás exhibiéndote por pura vanidad, y cuando estás haciendo un trabajo como el que hace, por decir algo, pues un profesor, alguien que sí. da el paso y decir, oye, yo voy a hacerme catedrático, voy a enseñar. ¿Hasta qué punto es para que en tu tarjeta ponga catedrático? o porque crea, realmente puedes Eso aportar es. a la sociedad. Yo seguro que me estoy equivocando muchas veces, pero he intentado en este perfil de Instagram que su finalidad fuera enseñar, transmitir lo que yo, de alguna manera, después de más de 50 años en el campo, he aprendido. Y, y puedo decir una cosa con orgullo. Después de, no sé si son 5 o 6 años y con casi 14.000 seguidores, solo en una ocasión he recibido un mensaje en el que no, ni siquiera se me criticaba con palabras, no, sino que te... no me mandaban un emoticono. Este que se ve una carita amarilla como vomitando, sí. pues no sé, ante algo que yo había puesto. Tengo dudas de si el que lo mandó a lo mejor se equivocó de, se equivocó de emoticono, porque no fue, no, fue, no, fue, no fue más allá. Y, y bueno, eso me hace pensar que quizá he logrado un cierto equilibrio. Yo meto ahí cosas de corzos, cosas de protección a la naturaleza, ornitología, mucha también cocina, aprovechamiento de la carne. Y bueno, la verdad es que de momento estoy satisfecho. No quiere es decir que libro, mañana. Li, un libro digital. Bueno, bueno, no quiere sí, decir que mañana bien. no se me ponga en, en la diana de cualquier grupo y, y bueno, siempre estamos expuestos, como hemos dicho, pues, estamos ahí. Pero bien, si, mientras que entren y empiecen a leer la información, es que no sé qué podrían llegar a criticar, porque que te digan a ti que no has ayudado a la naturaleza. ¿Sabes? O sea, que... Bueno, el que ve que, que... Al final es muy difícil ponerte de acuerdo con alguien que considera que la muerte de un animal es inaceptable. Ya. Yeah. Entonces... No, pero eso es, inter... es un tema interesante. También uh -huh. me apetece. Eso lo dejamos para, para después. Y bueno, eh, bueno, pues habéis conocido un poco a Pablo eh, a nivel actual. Y Pablo, pues obviamente es cazador. ¿Y de dónde nace esta afición tuya por la caza, Pablo? Yo te decía al principio que efectivamente vengo de una familia de cazadores. Eh, yo creo que eh, es bastante común el que esto se herede. No es tu caso, que lo hemos hablado no, muchas no, no, veces, verdad, que eres no. uno de esos... Bueno, es el campo, ¿eh? el campo al final. El campo sí, pero, es... pero yo sí que lo he mamado desde niño, de una familia cazadora, desde que tengo uso y razón, pues en aquellas casas de Ciudad Real, pues por los pasillos había jabalíes disecados y oía con entusiasmo anécdotas de las épocas gloriosas en que salían de allí con la reala que era de mi familia desde muchas generaciones andando desde Ciudad Real tres o cuatro días para llegar a montear a tornachuelos durmiendo de camino en fin eh, oía todas esas hazañas eh, digamos épicas y como niño lógicamente me todo llamaba la muchísimo la atención <laughs> yo todo eso se sumó a que a que pasaba pues muchas temporadas en, allí en el campo cuando acababa el curso entonces era finales de junio y hasta octubre prácticamente nos encerrábamos en el campo mis dos hermanos varones y yo porque en mi familia hubo también dos hermanas pero curiosamente ellas nunca tuvieron que recibieron la misma educación ningún interés por el campo aunque vivieran lo mismo uh -huh. ahora me alegro de que hay chicas y, y mujeres muy aficionadas a la caza pero uh -huh. bueno en mi casa no fue así y esas épocas que vivíamos en el campo, pues mis hermanos y yo no había otra cosa que hacer allí en mitad de la mancha que inventar qué hacer a lo largo del día. Al principio, desde luego, pues con la clásica carabina de aire comprimido, eh, como ya prescrito legalmente, puedo contar, pues eso, que, que entonces cazábamos cualquier pajarillo que podíamos, éramos chavales de 10 sí, sí, o 12 años. Pero enseguida evolucionamos a que esos pajarillos que cazábamos, pues nos interesaron saber, oye, esta qué especie es y, y preguntábamos por allí y bueno, te daban respuestas que evidentemente demostraban que eran desconocedores de aquello. El, el la gente del campo y tal y logré que logramos mis hermanos y yo pues que se nos comprara una de aquellas primeras guías la primera que hubo en España sí. de aves y eso ya nos metió en un camino diferente sabes o sea había caza pero había interés por la naturaleza conservación eh, conocíamos por ejemplo y jugábamos a tener un plano con todos los nidos del entorno de la casa donde vivíamos uh -huh. que los respetábamos pero también aquello condicionó un poco nuestra, nuestra visión y lo voy a poner hoy aquí porque eh, tiene relevancia, porque yo creo que hay dos tipos de personas, las que entendemos hoy en el mundo, las que entendemos que la naturaleza es de una manera y tiene unas reglas que no hemos inventado nosotros en la que es comer cruel. y no ser con ellos, efectivamente, es cruel, es cruel. y otros que piensan que la naturaleza es como tú te la quieras inventar desde Disney. la ciudad y Disney y tal y cual. Entonces, claro, cuando yo de niño, con quizá 10 o 12 años, una tarde fui a ver uno de los nidos de pardillo que teníamos localizados. Aquellos nidos, eh, cuando los pollos ya eran bastante grandes, era una cosa que se hacía entonces, digo que también está ya prescrita, los metíamos con un nido y todo, los cuatro o cinco pollos, en el interior de una jaulita vale. y se dejaba la jaula en el mismo sitio donde estaba el nido, que era una cepa de una viña. Los padres venían y alimentaban a los pollos a través de los barrotes y entonces cada día. Íbamos acercando eh, la jaula pues de cepa en cepa hacia la casa y al final a los 15 o 20 días los padres alimentaban a los pollos en el porche de nuestra casa a través de los barrotes. Y cuando llegaba el final del verano nosotros soltábamos a los pollos. Bueno, era una práctica que no sé si alguien de los que me esté oyendo claro. la habrá hecho, pero realmente atractiva. Bueno, pues cuando un chaval como yo fue aquella aquel día con toda la ilusión a ver sus pardillos Apartó las, las pámpanas, las hojas de la viña y se encontró con que dentro de la jaula lo que había era una culebra escalera ¿Ostras? que sí. se había metido entre los barrotes, se había tragado a los cinco pajarillos y estaba ahí enrollada. No podía salir, lógicamente, por los barrotes con los pajarillos dentro. Claro, esa ahí imagen... Cambio. Ahí te cambió totalmente. No el... sé si me cambió, pero desde luego yo... Hombre, piensas cosas ahí, claro, tú claro, no tienes... ¿Cómo es la naturaleza? Esto no es... La plan, aunque a lo mejor ese fin de semana o cuando volví en septiembre me llevaron al cine a ver Bambi, pero ya decía yo... O ya te preguntabas, pero si esto lo, no pasa. Claro. Sí, sí, pues joder, yo te iba a decir eso, que creo que eh, muchas de las cosas que... Mmm, que a día de hoy se pierde el contacto con la naturaleza y por eso que la gente no tenga ese conocimiento de. Joder, la naturaleza es cruel, como digo. Eh, es que, de, de hecho, ponías tú el ejemplo de: el pájaro se come a la polilla, la polilla se lo come. O sea, que al final todo tiene un, un, una forma de contribuir al medio, pero que también esa forma de contribuir es porque otro animal va a aprovecharte, ¿sabes? Entonces, que venimos aquí, vivimos y morimos. La naturaleza. <laughs> Pero fíjate, yo te matizaría que, que vale, que está bien lo de decir que la naturaleza es cruel, porque no vamos a entrar en más honduras para explicarlo, pero en el fondo es una trampa del lenguaje decir eso, porque la naturaleza ni es cruel ni es bondadosa, es como es. Quiero decir, en el momento en que tú dices la naturaleza es cruel, estás porque dando pie. Emocional, claro, y nuestros. estamos, eso es. Estamos dando pie a, a hacer un juicio de valor humano uh -huh. que permite luego al que esté contra la caza decirte a ti. ¿Cómo eres cruel con un animal? Y te impide explicar algo que es la gran contradicción de la caza para la mayoría de gente. Es decir, ¿cómo tú, que dices que amas a los animales, eres capaz de quitarles la vida? ¿Por qué te pueden decir eso? Porque te están aplicando una visión, un filtro humanizado. humanizado. Claro, uh -huh. Entonces, tenemos que ser capaces de decir lo contrario. Es decir, no, mira, yo estoy participando como cazador en otra cosa que tú no entiendes, que es el rol de la naturaleza. Y allí no hay crueldad. Uh -huh. Allí el zorro se come al conejo. La... Es, así, es, así, es así, es así. Y yo voy a participar de eso. Totalmente de acuerdo, te lo compro. Pues, tienes, tienes Entonces hay que saber decir. Bueno, estabas explicando que era cruel en el sentido de, bueno, pues que a nivel humano no es bonito ver cómo se comen a una cebra eh, viva. ¿Sabes? Cierto. O sea, que los que somos cazadores y estamos acostumbrados, sí. Pero bueno, como, como humanos que somos, pues tenemos que pensar que hay emociones. Y lo vemos de esa manera cruel. La naturaleza es como es. Sí, sí. Y tienes es, toda es, la sí, claro. razón en que, por supuesto, y todavía esto aumenta más la contradicción, el cazador eh, intenta evitar el sufrimiento al animal. Uh -huh. Es decir, que nadie entienda que lo que estoy diciendo es: oye, como no hay juicio de valor en la caza. Pues oye, que sufra. No, no. Buscamos. Además, Ahí somos ya humanos. Una vez que eso. hemos cazado, intentamos ser humanos y hacerlo de la forma más rápida, indolora, etcétera, posible. Con lo cual eso, es un eso. tema difícil. Filosófico. No, y... no, ojo, eh. Pero, tiene, tiene da... pero tiene... y, y ya que estás en este, en este punto, ¿qué le explicas? ¿Qué le explica a un Pablo Ortega, a un animalista, que le dice? Oye, me encanta todo lo que subes, me encanta que investigues sobre los animales, pero macho, lo de matar. Pero eso es una. bueno. Te dejo el opinión Yo te pero... diría que, que al final lo único que les puedes decir es esto, que, que la caza es el único mecanismo que tiene el hombre para reintegrarse de verdad en una naturaleza de la que escapó. Esto no es mío, es de Ortega y Aser, que dice que el hombre es un tránsfuga de la humanidad. Y, perdona, de la naturaleza, es un tránsfuga de la naturaleza que hace ya... Pues 10.000 años empezó a crear su propio medio ambiente artificial, y lo digo yo que soy arquitecto, que creamos ciudades, etcétera, etcétera. Empezó a crear su medio ambiente artificial en el que hoy, pues tú o yo, esta mañana, pues probablemente hemos dormido con el aire acondicionado o con el ventilador, hemos ido a la nevera y hemos encontrado el yogur, el café, donde tenemos todas las necesidades resueltas. Y nos hemos olvidado de que durante cientos de miles de años o millones de años nuestra especie y nuestros antepasados eso no lo tuvieron. Hemos creado esa artificialidad y volver a vivir aquello en que nuestra especie vivió durante esos cientos de miles de años solo lo podemos hacer mediante la caza. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de, de esa película de Mary Poppins en que los niños saltan en algo que ha pintado, no me acuerdo cómo se llamaba, en, porque uh -huh. ya mis hijos son muy mayores, sí. en el suelo con tizas ¿no? y aparecen en otro mundo con caballitos y tal y uh -huh. cual. Bueno, pues al cazador eh, o, al, o al aficionado a la caza, su afición le permite dar ese salto y volverse a meter en la naturaleza, olvidarse. El traje, darse lo que dice Ortega Set, unas vacaciones de humanidad. Yo me olvido de que soy arquitecto, de sí, que vivo en Madrid, ese, sí y, y vuelvo uh -huh. a meterme en seguir la huella, a ver de dónde viene el aire, jugar ese rol el que además es Claro, instinto es instinto genética, es lo que, que prevalece. Y, y, y luego, de alguna manera, quería decir que nos han blindado ¿no? esa capacidad de poder ser quien, quienes somos. O sea, es, se ha creado un pensamiento social eh, que es, se supone lo que tiene que regirse toda la sociedad, pero si te sales de ahí ya lo estás haciendo mal y eres raro, eres un extraño, cuando, como bien has dicho al principio, nos ha acompañado durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo puedes querer deshacerte de algo que te ha hecho ser lo que eres? Eso para empezar. Y que, evidentemente, como hemos mencionado antes, eh, la naturaleza es cruel a ojos de, de, del hombre, pero la naturaleza es como es. O sea, es decir, alguien ha creado que la naturaleza sea así, por lo tanto, a ojos de mm, la naturaleza es nada o sea es lo como es bueno pues si la acción de la muerte y de matar tiene que ser un proceso para la obtención de un recurso pues es que no, yo no he decidido las reglas del juego o sea me refiero que, que evidentemente a nivel humano digo joder, cómo puedes tener esa capacidad yo lo que digo es es que me sale un instinto primitivo de que no no estoy pensando en oye quiero mmm, matarte arrancarte la cabeza pegarte dos mil millones dios no es Estoy haciendo una aproximación a este animal que me puede ganar, no me puede ganar. Luego decidiré si puedo cazarlo o no puedo cazarlo porque tengo que verlo. Entonces, que, que no es... No, no, es así. Y eh... más que lo llevamos a, esa, a ese punto, ¿sabes? Que si fuésemos el hambre primitivo anterior era mm, arrasar, obviamente, porque eres otra especie que, que, que tienes que alimentarte. Sí, eso es un tema muy interesante, pero fíjate que, que es tan profundo que... Un antropólogo que se llama Robert Ardrey escribió un libro que recomiendo que se llama La evolución del hombre, la hipótesis del cazador, en el que dice algo que cuando lo lees caes en la cuenta de que es así. Es decir, el patrón de selección para nuestra especie, para que tú, Ignacio, o yo, Pablo, llegáramos a ser hoy lo que somos, fue durante cientos de miles de generaciones de nuestros ancestros el ser bueno o mal cazador. Es decir, el que no era buen cazador a lo largo de miles de años no dejaba sus genes, porque claro. no podía procrear. Entonces, hoy que somos capaces, sabemos, en, en pocos años, en pocas décadas, de seleccionar mediante cruces pues una especie o una subespecie de animal, de perro, de gallina, de tal, fijaos el peso que tiene nuestra genética, que hayamos sido seleccionados hasta hace 10.000 años que empieza el neolítico eh, como cazadores. Entonces, uh -huh. los que tenemos esos genes, que los tenemos todos. Lo que pasa es que algunos los hemos despertado y otros no. Eso es así, eso es lo Es así. Los tenemos. Entonces, yo lo que me gustaría, es difícil, es que el que no los tiene entienda la razón y respete la razón que está de nuestro lado, decida libremente no participar, pero no lo critique con acritud. Mira, te voy a poner un ejemplo muy cercano. Sabes que vengo de Francia, que he estado cazando los cordos ahí. Y estaba cazando, estaba en una siembra con el arco. Bueno, pues entonces me, me moví y de repente, pues típica curva, seis y media de la mañana, que no te esperas que vas a encontrarte a nadie. Y es típica curva muy cerrada que vas andando y boom, te lo encuentras <laughs> de frente. <laughs> Un matrimonio y su perro. Entonces me, me dice, le digo bonjou y me dice no, bonjou, no, Bonjou, no. Me ve con el arco obviamente y entonces me dice eh, o sea cazador. Y yo eh, oui, hunting, sí, sí, aquí estoy. Bueno, se le cambió la cara. En ese momento, y empezó a gritarme, a, claro, yo que soy una persona que me, me he visto enfrentado a pocas situaciones de estas, claro, fue como, ostras, qué turbio, qué, mmm, qué, mala, qué mala experiencia, ¿no? Porque me, me encantaría explicarme, pero claro, la, 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 el idioma complicaba mucho el poder explicarme, y entonces lo resumí muy fácil. Le dije, I like to eat, ¿sabes? Y entonces ella me había gritado, ah, entonces me estás entendiendo, pues te voy a gritar un montón, mucho más, que no me gustó la cara cómo se le cambió de como si me hubiese un de verdad asesino de, ver, de pensar pero tú cómo puedes decir que proteges a los animales y luego poder pegarles un tiro ¿no? y entonces ahí es yo creo que es la, la respuesta la pregunta que, mmm, que es que como respuesta yo te, ahora me dices tú yo te diría eh, no, a mí no me gusta obviamente ver morir como como o ver sufrir a un animal quiero hacerlo lo, lo antes posible pero como digo, es como si desapareciese de mi mente el estoy quitando la vida a un animal porque sé que lo voy a, lo voy a aprovechar, sí. sé que eh, no estoy haciéndolo por nada, en plan de divertimento, bueno, estoy disfrutando, por supuesto, pero no en plan, wow, le estoy quitando la vida al animal. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar de, de alguna manera? La verdad es que no es fácil, porque al final... Eh, porque luego te... con hechos, perdón, perdón, pero con hechos demostramos que por otro lado sí que nos importan, ¿sabes? Entonces es como, oye, los protegemos, queremos que estén, pero claro, creemos en el, la especie, no en el individuo. ¿sabes? Eh, te decía que es complicado porque al final eh, yo creo que salvo con gente muy radicalizada, si tuviera ocasión de hablar y de argumentar sosegadamente media hora, por lo menos se levantarían con con la duda o con el respeto hacia lo que yo les haya contado pero es difícil tener esa ocasión y llegarle a la gente al final lo que ve esa mitad o un porcentaje alto de la población urbana que no ha tenido esa experiencia de ver una culebra dentro de la, de la jaula que se ha comido tus, tus pajarillos eh, la imagen que ellos tienen es pues la que de forma más o menos torticera e intencionada pues más se difunde muchas veces por culpa nuestra, y que es un peligro de las redes sociales que antes no hemos mencionado. Uh -huh. Es decir, aquí estoy yo como triunfador frente a un animal abatido y muerto. Eh, Super, supremacía, ¿sabes? Es como sea, una exhibiendo fama. además uh -huh. mi supremacía tecnológica, que creo que luego quieres que sí. hablemos de eso. Es uh -huh. decir, una foto de alguien con un animal a sus pies, en muchos casos cuya postura ni se ha cuidado en, en, en la nobleza que debe transmitir o la serenidad. Y, y exhibiendo pues el gran rifle y la postura pues como del yo que sé del indio que ha cortado cuatro cabelleras y las está enseñando, pues eso produce rechazo, rechazo y es uh -huh. muy difícil. Yo creo no sé si quieres que hablemos un poco de la justificación de la caza, porque claro, si me pongo en esa cuesta abajo. No hombre, eso, <laughs> eso, eso no va. pero si, si te hiciesen esa pregunta por la calle, o sea, si te viene un animalista y te dice, oye, mira Pablo, yo te, te sigo en Instagram. Pero, macho, todavía no entiendo el, el tema de la muerte. ¿Cómo tú desarrollas esa capacidad de...? Porque joder, yo hablo a un montón de gente y me dice, Ignacio, te entiendo, me encanta, pero no, no me puedo meter en, la, en tu cabeza cuando apretas el gatillo y quieres acabar con la vida de ese animal, ¿sabes? Entonces digo, claro, pues es que, es que hay muchos factores que influyen hasta que has llegado a ese punto. Entonces, yo lo, lo que diría es, vive un rececho conmigo para que entiendas que llegar al punto de apretar el gatillo... Y el posterior que venga de, de apretar el gatillo es mucho más. O sea, ah, lo que pasa es que has mencionado ya de pasada, y en el fondo yo creo que es la respuesta mm, principal a lo que estás preguntando, has mencionado de pasada el, el asunto del aprovechamiento del animal, de uh -huh. la carne. Es decir, lo que la sociedad hoy ya no puede entender, y hay que decirlo sin tapujos: lo que la sociedad no puede entender ni le podemos explicar es que alguien eh, quite la vida a un animal para colgar sus cuernos de la pared. Esto que suena así dicho, y a lo mejor alguno incluso de los que me esté oyendo que sea cazador, pues deje de oír este podcast, pero es una realidad. Y o nos enfrentamos a la realidad o no la resolvemos. Entonces, yo creo que a la sociedad hay que explicarle que, que el trofeo es válido, que el trofeo es un recuerdo para el cazador de un lance, de una vivencia que debe ser noble y por tanto eh, exhibible y que la tienes en una pared. Y cada vez que lo mires te hace revivir con una capacidad de vocación mágica, pues un momento de tu vida, pero que eso no puede ni debe ser lo fundamental. Que uh -huh. hay otra serie de argumentos que justifican la caza. El primero, eh, esa vuelta a la naturaleza que te proporciona. En una sociedad la occidental, en que todo lo que sea encontrar tiempo libre es reverenciado, no, pero quiero decir que Por se realidad. da mucho valor a decir, oye, el viaje, el turismo, el tal y cual, vamos a ver, tengo el deporte, tengo aquí algo ancestral que me permite darme esas vacaciones de humanidad, equilibrarme interiormente, hacer mindfulness. Por eso digo en que es imposible encontrar un deporte tan completo. Claro, ¿sabes? Porque al final que, es que, que ejercitar los músculos, que te reintegras en bueno, la naturaleza. Defendamos que, que nos deporte. Digamos, bueno, afición Sí, sí, sí. sí. Eh, pero en el sentido de, de ejercicio físico. Sí. ¿no? Luego hay otro segundo argumento, pero que debe ir después del anterior, que es el de la gestión de las especies. Hoy día eso se puede demostrar a cualquiera que no sea radical, que determinadas especies necesitan un control y que los cazadores somos los que podemos hacer eso, no te digo el corzo que ahora a lo mejor hablaremos y hay que seleccionar la hembra joven o vieja, pero en general uh -huh. los jabalíes urbanos, mil cosas <laughs> es un argumento peligroso también lo digo, porque claro, el que defiende la caza en función de su... Eh, de que es una herramienta de gestión necesaria corre el riesgo de que se le acepte de forma digamos como mal menor uh -huh. es decir, bueno, vale, lo acepto pero no una es causa una mayor. actividad noble. Uh -huh. Acepto como el que acepta que hay que limpiar alcantarillas, pero no me digas que es bonito ni exhibible cazar. Pero bueno, es, un, uh, es una apoyatura. Uh -huh. Y luego está el del aprovechamiento de la carne, Segunda. que es el indudable. Uh -huh. Es decir, tenemos colmillos. Uh -huh. mm, habrá quien sea vegano y esto no lo quiera aceptar, pero nuestro metabolismo se ha desarrollado así el campo produce una serie de unos recursos naturales renovables, unas proteínas de primerísima calidad uh -huh. a las que hay que o pues, se puede dar destino. Pero luego no estás de acuerdo conmigo en que aunque no podamos, pero hay depredadores que tienen que ser también gestionados científicamente por el hecho y que aunque no podamos comerlos, pero que también tiene que entrar la parte. O sea que no solo también es que 100% la caza por comer tiene que ser, pero también por buscar ese equilibrio en cuanto hay un depredador que no puede ser depredado por otro depredador más que el humano. Estoy de acuerdo. ¿No? Estoy de acuerdo, pero en ese caso es, digamos, no es el argumento, o no, sea, es el argumento no es el caso, principal. el caso principal. Pero como pasa también, ¿sabes que ahí también? No, digo, que a lo mejor, eh, sí. que a lo mejor eh, hay gente que dice, no, porque veo fotos de, pues, no sé, los lobos, ¿no? O, sí, o el tema del oso que ha sido polémico o, o recientemente. De ojos, o del león de... Pues eso, a ver, hay cacerías y cacerías, hay de todo, ¿no? Pero que también la caza es básicamente lo que me estabas contando, que... Equilibrio natural que el hombre se ha cargado, buscarlo por medio de la caza. Es decir, el cazador, que es, digamos así, el guardián de la naturaleza, o me gustaría llamarlo así, vamos a buscar el equilibrio natural que la sociedad se está cargando. Intentar nosotros con nuestros conocimientos llegar a él. Entonces, bueno, pues. Eh... Pero el de la carne es fundamental. Sí, sí, sí. Yo vuelvo a ello cada vez más con los años porque simplemente el hecho de dar aprovechamiento a un animal que es cazado ya justifica. O moralmente, yo tengo la sensación de que justifica todo lo que has hecho, aunque te hayas equivocado. Es decir, yo que, que soy muy, se me entiende o se Ajá. me ve por determinada gente como muy purista de hoy, este corzo sí, este corzo no. Si te has equivocado, pero luego ese corzo, a ese corzo le das destino. Firmale. No pasa nada. Claro, o sea, equivocarnos que, nos equivocamos todos. Lo importante. Ojalá la, la idea es hacer lo mejor posible. Pero claro, si no, Todos nos equivocamos. Sales al campo con un listón. Eso y es. al pegar el salto has tirado el listón. Digo, bueno, pero estás intentando saltar, no te vale cualquier animal, te has puesto un reto. Pero luego, si el animal no es el correcto, pero te lo comes con tus hijos o con tus amigos, no pasa nada. No, total, al final, total. La, el aprovechamiento de la carne justifica moralmente... Eh, mucho cualquier cualquier muerte. Y de hecho, ya que lo mencionas, pues además es que defensor eh, ferrimo de este argumento, que estamos haciendo una serie en donde el pilar fundamental, eh, Pablo, es la carne. Yo tengo mucha ilusión en esa serie. Está... Cuéntanos un poco, o sea, que, que así, ¿qué está pasando? ¿Quiénes entran dentro de la serie? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, un poquito. no sé si ¿Podemos avanzarlo? Pelito, un, po un poquito. Bueno, ¿Hasta yo... donde quieres tú? <laughs> es una serie que estamos haciendo... Eh, Ignacio y los chicos de Young Wild Hunters con, conmigo. Eh, y de alguna manera, es transponer mi último libro, el de El corzo del campo a la mesa, a imágenes y, y transmitir esta filosofía de la que estamos hablando. Todo empezó con una cacería en invierno de uh -huh. corzas, que yo todavía no he visto las imágenes, pero. Estoy seguro de que quedó bien, que hay campo, hay rececho, hay disparo, hay selección del animal, hay frío pelón que pasamos. Y a raíz de eso, luego, pues, se me ocurrió hacer tres clases más eh, que fueran relacionadas con cada una de las otras tres estaciones que nos quedaban. Pensando en ello y antes de terminar el primer programa, lo que hicimos fue eh, que la la canal de aquella corza que abatimos la dejamos descuartizada, uh -huh. lo que textualmente en castellano se llama descuartizada, es decir, las dos paletas, los dos jamones por un lado y el, la totalidad del tronco por otro. Y entonces organizamos tres clases con tres grandes cocineros, que no es los decimos, oh, por supuesto Muy con Luis Lera, con Miguel Carretero y con Silvia Lodares. Y a cada uno de ellos le adjudicamos a cada uno de esos programas una de las otras tres temporadas del año, sí. estaciones del año y en uno trabajamos el jamón, en otro trabajamos el tronco del que extraímos lomos, tal, solomillos, etcétera y en el tercero pues la paletilla. Preparamos una serie de platos y bueno estamos montando eso porque cada uno de esos uh -huh. programas eh, es un concepto totalmente distinto de lo que se haya podido ver, además, eh, dar las gracias a los, a los chefs por habernos dado su tiempo y su, su sabiduría a la hora culinaria y a Pablo por, por ser artífice, director de todo esto. Bueno, vamos a ver si... ¿no? que todavía y... está en proceso. No, pero bien. Probablemente a... tenga, como sabes, un, un último capítulo que, sí. que está por... Es verdad, es verdad. Pero grabar. bueno, bien, tenemos... Eh, todo va en camino y con muchas ganas, chicos, de, de, de enseñaros esta serie porque... Va, va a ayudar mucho y va a informar mucho también, que, que eso es lo importante. Y bueno, como sabéis, pues Pablo es eh, don Corzo. O sea, yo te tengo que decir que lo siento, pero es que es una realidad. O sea, vos, tú y el Corzo, pues no, o, o nacisteis juntos o nacisteis cer cerquita. Pero me gustaría saber quién eligió a quién. Si tú fuiste quien eligió al Corzo o fue el Corzo quien te eligió a ti. Eh, pues mira, yo descubrí al Corzo y, y ayer... Bajando por la calle eh, Ortega Set, vi una cita en una placa, precisamente Ortega Set, que dice algo así como: Si quieres enseñar a alguien una gran verdad, déjale que la descubra él mismo. ¿no? Eh, cuando a ti te dicen algo, tu padre, tu ahora desde pequeño, a lo mejor no, no lo de, asumes no de, no de, no con no de... tanto vigor como si de repente te encuentras tú con esa realidad. ¿no? Y a mí con el corzo me pasa un poco eso. Yo siempre he sido y sigo siendo, a pesar de los años idealista romántico y ha vivido una caza, allí en aquella época que te digo de juventud una caza pues muy natural muy tradicional eh, de unas sierras libres animales libres y a mí cuando aquello en, en aquella zona de Manchega pues empezó a cambiar eh, se cercaron fincas hubo fuegos en fin todo aquello a mí me cayó a lo mejor con 18 20 años ese cambio de Viví una infancia en que no era comercial la montería, eran, uh -huh. eh, cazaban solo amigos, parientes, era todo absolutamente distinto. Pues aquello me empezó a gustar poco y, y por aquellas fechas casualmente el destino me llevó a Soria y me encontré, para mi maravilla, con un animal ignoto que acababa de llegar allí, que nadie conocía, que nadie le importaba, que era absolutamente mmm, libre. Eh, que dependía de ti el poder mm, tener éxito en su rececho, conocerlo, eh, un animal atractivísimo en lo estético, en su biología y tal. Y bueno. Pues, y luego, ya cuando lo probaste, ya, a nivel ya familiar, me enganché, y, 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 y sigo, y aquí, aquí nos, sigo aquí. aquí hago. 40 años después, sigo disfrutando <laughs> intensamente del corzo, claro. Pasé claro. distintas etapas, uh -huh. lógicamente, porque tuve también una etapa, si quieres, hablamos de ella, en la que, hombre, el trofeo. Era muy importante. Uh -huh. Yo creo que todos sí. en la vida, en todo, no solo en la caza, todos en la vida pasamos por etapas y tenemos evoluciones. Y yo con 64 años que tengo pues veo las cosas de otra manera y hoy me gratifica más cazar uh -huh. un corzo de los que yo llamo cumplidos, los que en este libro eh, preconizo como, como objetivo fundamental, mucho más que un animal de tres años que puede perfectamente ser medalla de oro. Pero eso lo he aprendido después de equivocarme y de darle vueltas. En su momento, pues un bicho con unos cuernos grandes era lo que más me gustaba. Pero es que eso creo que es la... la la vida de un cazador, ¿no? que tiene que ir pasando por todas esas etapas hasta darse cuenta de que realmente ya no es, pues porque al final has cazado, cazas tanto, no dispararé, ¿eh? digo, cazas tanto, que al final eso es lo que te hace que te pongas esos retos, ¿no? que al final dices, joder, si yo sé que salgo andando y me voy a encontrar al la arañal de frente y se va a quedar mirándome diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué eres? En cambio, sabes que no vas a ver un corzo que tienes eh, durante seis años en un, chapar, en un chaparral ahí metido y que no sale, porque sale cuando él quiere que no le veas, ¿sabes? Entonces claro. ahí es donde tú dices. Claro, al final te pones a ti mismo qué buscas. Pues buscas, efectivamente, como acabas de decir, que haya reto, o sea, que la cosa no sea fácil, uh -huh. que haya aprovechamiento de la carne, de lo cual ya hemos hablado. Y una última cosa que tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la gestión, pero que también es muy importante para esa... Satisfacción interior, si es que eres una persona que yo lo soy, para bien o para mal, de las que haces análisis de tus actos al meterte en la cama y dices, oye, me he hecho, he hecho bien o he hecho mal, que es decir, lo que he hecho ha sido bueno para el campo, ha sido bueno para la naturaleza, lo he disfrutado, vale, eh, me lo voy a comer, vale, pero además ha sido bueno para el campo y la naturaleza, porque si además ha sido bueno para el campo y la naturaleza, miel sobre hojuelas. Entonces, si has cazado un corzo anciano, que se va a morir de frío ese invierno, eh, te lo ha puesto difícil, ¿y te has comido su carne? No, ah, maravilloso. no y Nada. pega posible? Sí, te puedo poner una pega, el que pasea al perrito por el Parque de Madrid con un abrigo, uh -huh. pero necesito media hora para hablar con él y convencerle de algo. Y entonces, esa, esa afición por el corzo te llevó a, de repente, decir, oye, hay que fundar una, una asociación, tengo que hacer algo con el corzo, porque, ¿por qué? Claro, y bueno, un poco la, realmente, a ver, muchos, como tú acabas de decir, me ven como Don Corzo, o aquello de por un perro que mate, mata perros me llamaron. <laughs> Pero yo soy cazador de, desde niño de todo, ¿sabes? Sí, 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 que sí, tengo sí. perro que todavía me apasiona y tanto como el corzo, eh, la caza en mano con mi perro, en soledad, por Soria, o sea, que duro. Saben, eh, los que te siguen, que eso es una... Nada. Bueno, pero habrá alguno que me oiga que a lo mejor no. no me parece. gusta el rebeco, todo, pasada, todavía disfruto bien. mucho porque gracias a Dios conservo suficiente forma. Y me gusta todo. Y ¿Qué ocurrió con el corzo? Pues que esa, esa vivencia que yo decía antes de encontrarme con un animal libre, eh, absolutamente sano, entonces, que si quieres hablamos ahora de cuál sí, es la eh, situación sí, del corzo en España y tal, eh, atractivo, ignoto, etcétera, mm, me hizo pensar que todo lo que había pasado y que a mí no me gustaba, ojo, que respeto, que cada uno aquí cuente la historia como quiera y tome las decisiones que quiera, pero que no me gustaba porque pensaba que no era bueno para el futuro de la caza, mostrarle a la sociedad una caza, caza entre comillas, digamos, artificial, manejada, etcétera, etcétera, eso a mí no me gustaba. Y, y pensé que era importante mantener y preservar al corzo en las circunstancias que yo estaba conociendo. Era entonces un animal que no se había manejado aún, que vivía en espacios libres, que se estaba gratuitamente ofreciendo al cazador para marcarle otro camino. Y por tanto la Fundación del Corzo Español, más que por un interés propio por el Corzo, era utilizar a esta especie como bandera de una determinada forma de entender una caza natural, moderna, conservacionista y creo que más exhibible ante la sociedad que otra caza comercial o artificial. Uh -huh. Y entonces, en bueno, después de cu cuántos años tiene la asociación ya? Pues la fundamos en el 2000. 2000... O sea, Joder, tiene 23, 23 años. 23 años. ¡Qué horror! Joder, enhorabuena, ¿eh? Se dice pronto Vamos a cumplir 23 pronto 23 25. Años. Vaya, el primer aniversario así gordo. Gordo, no, hemos tenido el del 20, pero la verdad es que nos pidió con la pandemia y toda la ah, pesca. ¡Qué ostras! Y algunos... Mmm, bueno, sí, que se podría haber... Algunas se puede cosas mejor. que queríamos hacer entonces, pues hubo que, que posponerlas. Y entonces, eh, analizando un poco eh, esos 23 años, entiendo que, joder, lo que habéis sacado de información es bárbaro. Y curiosidades así que digas del corzo que nunca te hubieras imaginado que podrías haber llegado a conocer si no fuese por la, por la asociación que dirías? Bueno, la asociación tuvo la, yo creo, tuvo la fortuna de tener un buen apoyo en, desde el primer momento entre todos los que la constituimos. Me he hablado de fundador, realmente fui quien tuve la idea. Llamé a una serie de amigos muy cercanos con los que pusimos esto en marcha, todos estos amigos. De los que no voy a dar nombres para no dejarme a nadie. Claro, no, no personas. Sí, sí, sí. Pero son gente toda sí, muy conocida sí, sí, sí. y teníamos acceso, eh, porque ya entonces escribíamos en los medios, entonces no había esto, ni, uh -huh. ni podcast, ni nada. Estaba trofeo, estaba caza y pesca y tal, y teníamos acceso a todo ello, que fueron tribunas que nos brindaron el empezar a, a construir la imagen de una asociación nueva. Cosa que enseguida tuvo éxito y, sobre todo, tuvo éxito ante las administraciones públicas que de repente se encontraron con que había algo de gente inquieta, mmm, digamos muy exhibible, eh, o sea, no cazadores rancios que, sí, que defendían, sí, sí, sí. sino muy con vistas al futuro y eso nos abrió bastantes puertas y fuimos logrando cosas, pues pues es que entonces realmente ni las órdenes de, ni las órdenes de vedas ni los periodos eran los que hay hoy, no había posibilidad de caza de corzas, cosa que... ¿Pero se ha trabajado más a nivel estudio del animal o a nivel del de macroentorno? Es decir, que todo lo que se pueda gestionar alrededor del corzo o más a nivel... Bueno, así un poco las dos, ¿no? Sí, claro. hemos trabajado un poco en todo y además en 23 años ha habido eh, distintas etapas. Una primera etapa, yo fui presidente ejecutivo durante 10 años, esa primera etapa fue mucho de de extender la idea de la ACE consolidar su posición eh, darla a conocer crear por ejemplo unas primeras bases de datos hicimos una ficha de toma de datos eh, del Corzo con, bueno que distribuimos entre cazadores y es que no había nada antes prácticamente además antes de esas fechas no había ni libros escritos en castellano algún capítulo perdido en alguna bueno, publicación uh -huh. genérica de caza y tal, pero no había libro. Entonces, hicimos unas fichas de toma de datos para conocer nuestros corzos, pesos, dimensiones, etcétera, etcétera. Iniciamos los primeros estudios pues, también para conocer las posibles subespecies en España. Y luego, bueno, toda la vida tiene su tiempo después de mí vino Gerardo Pajares que hizo una grandísima labor y como veterinario pues centró mucho también el conocimiento de las patologías del uh -huh. corzo en las que se avanzó mucho y ahora desde hace unos años también está Flor en Arquina que estamos bueno, haciendo un poco, un poco de todo uh -huh. Sí, que encantado de tenerles y que nos cuente más en detalle sobre la ACE, porque va a ser espectacular que cuente también. Pues nada, si quieres un día hacemos sí, sí, sí. una a tres. Hacemos una tres. Y, y entonces, Pablo, ¿qué, qué, ¿qué has visto en el corzo? O sea, a nivel de, de estos 23 años de estudio, de estar encima, eh, bueno, es un animal que obviamente estamos viendo que va más. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede que, que, se, da, que, que se da en España? Que hace? Bueno, en el general en toda Europa, porque Francia está plaga, macho. Corzo sí, sí. O sea, que, que es un, el corzo es un animal que se adapta muy bien, que tiene pues, unas características para que se expanda mucho. Sí, lo estás diciendo tú. Al final, o sea, no sé. su principal, no, principal virtud es la adaptabilidad, que es quizá lo que más nos ha sorprendido a todos. Yo acabo de publicar hace dos días, antes hablabas de YouTube, un vídeo en YouTube que se llama Corzos de Páramo, sí. que... Que bueno, lo he hecho precisamente porque todavía en las revistas y en los artículos y tal se sigue uno encontrando ese tópico de el duende del bosque. Es el duende, ni duende ni bosque. Es decir, el corzo ya en muchos sitios de España es de páramo. En páramos donde hay agutardas. Entonces, sí, claro. quitémosle esa etiqueta porque le ha. Encaja a algunos corzos, los que en principio teníamos en la cabeza todos hace 30 o 40 años, que era un animalito en el bosque, en un prado jugoso y verde y tal de Asturias, pero ya no es así. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el corzo realmente, eh, a partir de unos núcleos a los que quedó reducido en los años 60 del siglo pasado, todos en zonas montañosas, por razón precisamente de la persecución humana, el corzo es un animal que como sabes es súper querencioso. Entonces, en una época en que en España había necesidad y se pasó hambre, pues un pastor, un labrador, alguien que tenía una escopeta y veía un corzo, mmm, no lo tenía muy difícil después Totalmente. de una serie de días de echarlo al puchero. Entonces, acabaron quedando corzos. Pues en la cordillera Cantábrica, en algunas zonas de las Guadarrama, Balsaín, zonas muy concretas de Sierra Morena, algo en Navarra, en fin, cuatro sitios muy inhóspitos. Y a partir de ahí, en el momento en que además dio la casualidad de que se repobló forestalmente todos los sopies de esas sierras, uh -huh. repoblaciones que hoy son muy criticadas y probablemente en buena medida... Fueron inadecuadas cuando se hicieron monocultivos de especies tal, pero realmente eh, esos pinares que se crearon en los años 70, 80 del siglo pasado, cuando crecieron, fueron para los corzos que estaban en las cumbres de, de la demanda, pues el sitio perfecto para ir bajando a los sopiés y luego dar el salto a las zonas de agricultura. Zonas de agricultura a las que llegaron corzos. Eh, absolutamente novedosos, que el medio ambiente estaba virgen para ellos y que, y que dieron una explosión de grandes trofeos y colonizaron en España. Ya sabes que la, <coughs> la estrategia reproductiva del corzo sí. es esa, el, el, el macho adulto persigue una vez que llega el año siguiente incluso a sus propios hijos, a los añales y los echa de su territorio. Y está demostrado científicamente que cuanto más vigoroso es ese añal, Cuanto mejor cuerna, entre otras cosas, tiene, es decir, añales que que tienen ya seis sí. puntas, horquillones, ah, sí. esos son más, sí, bueno, Ostras. hay casos de añales que son medalla de oro, ¿eh? comprobado, Ostras. por supuesto, Ostras. sin ninguna duda. Esa es una curiosidad. Sí, sí. Pues eso es, ni no. idea mucho. Es absolutamente, y además, bueno, en mi Instagram podríais ver, pero un añal de, de, de menos de 14 meses se distingue perfectamente porque el tercer premolar es tricúspide, o sea, tiene tres partes en vez de dos. entonces uh -huh. Eh, es que no hay duda, no ninguna. hay duda. Qué bueno. es como decir no, no, es de no, día o es, es así, de noche. Es así, es así. Entonces, oye, y se han dado medallas de oro, sí. Y sí, sí, sí. vamos, y en España es de luego. Entonces, esos que son que están muy bien dotados, esos animales excepcionales, son precisamente a los que más persiguen y más cañadan los machos adultos, con lo cual acaban huyendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, y acaban siendo los colonos que llegan al borde de la expansión de la especie. Normalmente los colonos son los más valientes, incluso en claro. las películas del Oeste. Sí, el que sí, se sí. iba, dejaba, yo qué sé, Boston y se iba al Oeste. Era un tío con arrojo. Eso es. ¿sabes? No no, claro que, y que ir, cruzaba. Hasta ahí, por más. no irme a los americanos, sí, que sí, cruzaba sí. El, el Atlántico desde España y se subía en una carabela. No era un tío blandito. Total. Y esos que llegan a sitios nuevos con esa dotación genética y el menú que hay en a la su carta. disposición, pues claro, en dos o tres años dan unos trofeos excepcionales, como los que hoy se siguen dando y se están dando en zonas a los que los corzos acaban de llegar, como por ejemplo Valencia, que alguno Pues bueno, son en toda sí, España ya. Sí, pero Casi. los corzos en Valencia o en Teruel o en sitios a los que están llegando ahora son excepcionalmente grandes, mientras que los corzos a lo mejor de Soria sigue habiendo algunos muy buenos, pero ya no tienen la calidad que tuvieron hace 20, mm. 20 años, quiero decir. Vale. Y eso es por, porque claro, esa genética se está yendo, se, se va no, yendo. Porque y hay competencia, porque uh -huh. ya eh, determinados oligoelementos que hay en el monte, etcétera, pues ya están consumidos. Uh -huh. Pasa con todas las especies. Yo, como ya soy muy mayor, recuerdo que Pepe Lara, que era un ingeniero de montes que llevaba quintos de mora hace 50 años y que fue el que organizó la repoblación con ciervos de quintos de mora. Pues de, del norte de España, los que hoy tenemos en la Cordillera Cantábrica, en Zamora, en la Culebra, en la Demanda, etc. Allí no había cerbuno hace 50 años uh -huh. o 60 años. Bueno, pues aquellos venados que se llevaron a la saja, por decir algo, desde Quintos de Mora, fueron venados criados a biberón en. en en quintos de mora, valga la redundancia, soltados allí, aclimatados, y esos primeros animales de las primeras generaciones que encontraron un biotopo absolutamente virgen dieron unos trofeos espectaculares que ahora sigue habiendo, pero no, no, la manera, de, entonces, no. de la manera que era antes. Bueno, ¿y considerarías que es por también la, la capacidad, ¿no? podríamos hablar de los superpoderes que tiene el corzo de poder paralizar ese embarazo? Eso, que no todos los animales pueden también disponer de esa pues capacidad es que también puede, puede ser uno de los factores que haga de su éxito. sí bueno el decir oye en vez de perder una, un año entero lo paro pero no, te, no ya está ya ya tiene ese, ese efecto no bueno no sé la verdad es que lo de la diapausa eh, es una adaptación que hace pensar en que el origen del corzo es bastante boreal es bastante nórdico porque eh, por los fríos claro porque el tiempo de preñez no quiero decir embarazo, aunque hay gente que habla de embarazo, pero estamos humanizando a los animales, entramos uh -huh. en, la, en la trampa del lenguaje. Perdón. Entonces, He dicho embarazo. Ya. No, 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 ah, no. no, puede no, ser, ¿eh? No, 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 no sé si lo has dicho, pero vamos. Quizás. No, no. Me revelo. <laughs> cuando alguien dice que los animales se embarazan o cuando dice que falleció un un corzo, no, no. Ya, ya, los no, corzos se mueren, se mueren y las corzas se preñan y los humanos fallecemos y. Uh -huh. y no, no y total, total, el lenguaje es importantísimo. Sí, sí. Y no sé qué te estaba diciendo, Ignacio. No, claro. pues que, que paralizaban ah, el, en el norte. Del... Claro, no, que la, el tiempo de preñez de, de todos los mamíferos es directamente proporcional a su tamaño. Los elefantes, pues no me sé ahora el dato, no me lo he mirado, pero son casi dos años de, de preñez. Y, y a un animal como el corzo, pues le correspondería una preñez de eso de cuatro meses tres meses y pico cuatro meses la que tiene uh -huh. un perro etcétera etcétera entonces como tienen que parir eh, pues en la época de más disponibilidad de alimento que es la primavera mayo junio pues si echas para atrás se deberían quedar preñadas las corzas pues en enero por ahí pero claro enero no en españa pero en las zonas boreales me, me, me es un momento en que los animales tienen que Reservar energías, con lo cual tener el celo en esas fechas era inviable. Entonces, la evolución. Por hizo, eso digo que puede claro, ser que los, uno de las, sí, los sí. factores. Pero fíjate que en si España. Si a nivel biológico, morir, o, o pasaría muy mal todo lo de su especie. porque… Sí. Pero sin embargo, en España es llamativo porque el periodo limitante, el periodo más duro para nuestros corzos. Lo, decimos hoy que es día 20, ¿qué? 23 o 24. 24. Julio, ¿no? 24 de julio con unos calores importantes. el periodo limitante para nuestros corzos, no en asturias, no en galicia y tal, pero en buena parte de la meseta, es ahora, el, el verano, es decir, andar corriendo detrás de las corzas en esta, esta semana y la que viene con 39, 40 grados... Y los estados de la mosca de la y, carrera Y recuperarte cuando garapatas. no hay tanta comida en el monte y tal, es, es chungo. O sea, probablemente el corzo, como decimos, como consecuencia o, o, o se concluye de lo que hemos hablado antes, que, que se desarrolló como especie en zonas mucho más nórdicas y ahora se ha adaptado a... Bueno, a dietas uh -huh. más secos como el español, pero no, no es de origen mediterráneo, digamos. ¿Y, y entonces ¿qué, <coughs> qué, qué, qué futuro ves eh, en el Córdoba? O sea, porque ahora hay muchas enfermedades a la orden del día, ya que están afectando a muchos animales. Hemos visto el gusano, estamos viendo ahora una mosca también que puede evolucionar y haber muchos más casos, el mosquito que a lo mejor acepta solo los venados pero también puede a lo mejor afectar y seguramente en los corzos. ¿Cuál es el futuro del corzo? Eh, al final, con el corzo pasa lo que con los humanos, con la pandemia. La naturaleza, cuando hay muchos animales, incluidos los humanos en ese sentido, de una especie, pone, toma sus medidas de control. Entonces, todas estas enfermedades que estás mencionando... Eh, son dependientes, Es decir, aquellos corzos de los que yo te hablaba de hace 40 años, con los que me encontraba en aquella Soria, en que los labriegos todavía no los habían visto nunca y los llamaban cabras, uh -huh. eran insultantemente sanos. O sea, es que todos estaban sí, como manzanas. Sí, sí, sí. No existía una enfermedad, porque la densidad era muy baja. Y tampoco los propios parásitos, a al haber densidad tan baja, podían contagiarse de unos a otros. Entonces, cuando ya las densidades han ido aumentando, pues nos encontramos con lo que estás diciendo, con la cefenemia, que es el gusano de la garganta, que muchos saben que en bueno, es toda que la es zona norte. Burgos ha, se ha quedado sin corzos. Sí, todo el norte de España parece que se está recuperando, pero Asturias. Pues eh, yo antes eh, iba por la carretera y es que era un gusto. Yo no veo ni un huerto. Nada, no, no, no el norte de Burgos ya está muy dañado y luego tenemos la hipoderma, que es el barro este debajo de la piel, que no es tan, tan mortífero, pero que también... Bueno, tiene que pasarlo o sea, mal, ¿eh? Sí, sí. O sea, a ver es qué tienes ahí vivir en tu espalda... con, con 30 o 40 bichos <laughs> debajo de la espalda, bichos como, como mi dedo meñique, o sea... no debe ser nada agradable. Y luego tenemos este que comentábamos antes a, a, de empezar, que es terrible, que es el de, de la mosca carnicera la clásica mosca verde que todos conocemos que, que cada vez está viendo más casos ha habido uno reciente que viste visto uh -huh. tú el otro día en sí, Glacia, yo flipé, ¿no? yo flipé. o sea yo sí es, eh, eh, o sea sobre todo fue la sorpresa de yo, yo lo, me, me pasó primero Ramón una foto y cuando veo la foto pensaba que el corzo tenía algo enganchado no más que eso que no había hecho bien el el, 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 el el descorreado y que no le había dado el sol y se le habría quitado la, 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 la peluca después y era como, bueno, pues que el corzo más raro, más tal. Claro, cuando llegas y de repente ves ¡fua! millones de huevos, que eso es el blanco, que están pegados al huevos, cuerpo, sí. y luego la cabeza, el cráneo por detrás, cosas moverse, que obviamente millones de gusanos que ya había encima llegado hasta... le, le habían comido... bueno, ya habían penetrado en, el, en, en la cabeza porque ya tenían orificios. En el cráneo, en el, les, en el, en el, les, la en el cráneo. Y luego le había llegado también a la, a la parte auditiva. Tenía toda la oreja también llena de gusanos. gusanos. ¿Cómo claro, no puedes vivir con eso? Uf, no, no puedes vivir, pero claro... Un me, animal bueno, no tiene posibilidad... De, no, no, de decidir Pero al barro ni Que no puedes ni al barro ni al agua ni nada. Es no que ni nada. con una cárcel, dándole fuerte, se iban. No, te, te, Imagínate. Estás condenado a morir devorado vivo. Eh, no, una terrible. Entonces, bueno, pues eso. El futuro es que ojalá podamos controlar que eso también pues, sea un poco nuestra, nuestro cometido a nivel cazadores de hacer la gestión. Y eso era un poco la pregunta que iba a hacer. Que ¿Debería hacer la, la administración caso a asociaciones como la hace para tema de en, en los cotos? Pues saber qué tipo o qué cantidad de precintos, qué variedad, si es para añales, si es para. ¿No? Y al final, que esa gestión se pueda hacer de una manera refutada y con, con información como puede ser. No sé. A ver, dos cosas. Lo primero que. Que hay... igual es, mezc es mezclar aquí. No, estar no, dinero, no. Es estar sí, aquí mezclando... sí, desde luego. No, pero no quería antes de entrar en eso. Eh, dejar de mencionar que el caso de este corzo ah, que vale, habéis perdón. vivido. Sí. No, que, que viene a abundar en algo de lo que hablábamos antes, en la necesidad de que haya una gestión de las especies por parte del cazador porque estamos diciendo que precisamente son consecuencia estos sufrimientos son consecuencia de un exceso de densidad luego la única herramienta es reducir la densidad y eso lo tiene que hacer el cazador uh -huh. entonces el animalista que está contra la caza, que sepa que probablemente está condenando a los animales, probablemente no, seguro está condenando a los animales a muertes, en muchos casos no tan terribles como estas, pero a inanición. Pero es que, me etcétera, diría que etcétera. es peor la sarna, ¿eh? Bueno, estuve pensando la sarna, eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Es que esto no es demagogia, es una realidad. Es una realidad, es una, realidad. Es, una, realidad. Es una realidad. Uh -huh. realidad. es decir, cuando hay excesivas necesidades de animales, habrá quien diga, no, no, que vengan los lobos o los osos, los grandes depredadores. Eso no son, es inviable. No son capaces, además. No, no son capaces, y además en una Europa occidental es inviable. En mm. nuestra España, en que tenemos los corzos y los vamos a seguir teniendo, los jabalíes en los arrabales de las ciudades. ¿Vamos a tener lobos en los arrabales de las ciudades controlando eso en suficiente densidad? No. Es mm. una labor que tiene que hacer el cazador. Y que además es muy importante concienciar al cazador. Y me voy a alargar un poquito más aquí, y luego volvemos al otro. No, no, pero sí. creo que es importantísimo que el cazador sea consciente de ello. Y hablando ya de caza de corzos, cambie el chip y entienda que su obligación como titular de un coto es realizar esa gestión y cazar hembras, cazar animales selectivos, cazar eh, ancianos, etcétera, etcétera. Y no, que hay muchos casos, yo me caracterizo por decir las cosas sin tapujos, hay muchos casos de gente que tiene un coto de corzos arrendado por una serie de años y se acuerda de él en abril y mayo para ir allí. A cazar sin preguntarse mucho, no voy a decir cuántos corzos, pero varios. Uh -huh. Cuanto más grandes tengan los, corzos mejo, los cuernos, mejor, y se acabó. Y no quiero volver a saber nada hasta el año que viene. Bueno, las consecuencias ya las estamos viendo y las vamos a seguir viviendo todos, por la falta de digamos, de control de gestión. De precios, de gestión. Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo, yo no, no, estoy de acuerdo contigo, o sea, al, final, al final creo que una parte. Puede ser por la parte de los cazadores, pero también los cazadores que hagan las cosas mal porque la Administración no pone tampoco medios. ¿Dónde está el equilibrio? No, no sé, honestamente, dónde está el equilibrio. No. Quiero decir, soy, soy bastante pesimista en... Siento decirlo, me gustaría dar recetas, pero soy bastante pesimista en la solución que pueda tener esto. Porque, a ver, me hablas de la ACE la hace y llega a donde llega es uh -huh. una asociación sin ánimo de lucro eh, voluntaria desinteresada que no tiene a nadie ni a sueldo ni tiene otros ingresos que los 50 euros de cuota de sus socios sí. imagínate lo que se puede hacer con eso entonces tienes un cierto prestigio para decir cosas pero de ahí a que te escuchen realmente y consolide las administraciones pues hay mucha sí, distancia o sea, después de 23 años bueno ah, vamos a hablar de un tema por ejemplo es evidente y no hay más que mirar a Europa, que sería fundamental cazar añales. Sí, sí, claro que sí. Que en toda Europa se cazan un 30% más o menos de la población todos los años de los corzos de menos de un año, corzos y corzas. Eso hoy ni está en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas ni está regulado, ni hay precintos para esos añales. Ni tampoco, digamos la verdad, los cazadores están mentalizados para ello. Yo cazo mucho en Austria y en Alemania y la gente disfruta muchísimo. Es otra manera de, claro, de ejercer la casta. Por eso te digo que Yo me voy contigo, que es que o con mi hijo Alfonso, del que hablábamos antes. Uh -huh. Pasamos un fin de semana cazando dos animales juveniles, le hacemos un vino al campo, preparamos la carne, Ajá, hemos nada. disfrutado. Eso es. No pasa o sea, nada, no pero es. en España, desgraciadamente, seguimos mucho con la mentalidad de los cuernos. Y no. el trofeo, si quieres hablar, ha hecho muchísimo uh -huh. daño. Uh -huh. Muchísimo daño. Y nos cambiamos ese chip del trofeísmo, de qué es lo importante. No, hombre, es... todo tuyo. Esto, esto es un podcast con Pablo Ortega, Así que tú aquí habla abiertamente de lo que quieras. Bueno. Y, reivindicar o decir, comentar o... A ver, decía antes que yo he pasado, lógicamente, eh, esa etapa de, de, de deslumbramiento por el trofeo. Y no quiero... A hablar con eso que se llama el furor del converso, ¿no? que es el, el, el peor enemigo, aquel que ha cambiado de religión. Y tal. Entonces, pero bueno, yo tengo que contar las cosas como las veo y realmente después de mis lecturas, estudios, meditaciones, porque yo pienso las cosas, llegué a la conclusión ya hace años que al final en los cérvidos eh, el animal que tiene los mejores cuernos, me da el corzo que el venado es el que en mejores condiciones de salud está y por tanto es el reproductor ideal. Es decir, aquello que hablábamos antes de lo que hagas en el campo, pregúntate si es bueno para el propio campo, uh -huh. pues cuando tú estás quitando un corzo mmm, de tres años con un futuro esplendoroso y con una cuerna que quizás sea medalla de oro, pero con un futuro esplendoroso que tú estás truncando, pues me entra la duda, o no, ya no me entra la duda de si lo estás haciendo muy bien. Entonces, a ver, está demostrado, no seamos tampoco radicales, está demostrado que quitar determinados animales, extraer la renta con mesura en un coto, decir, oye, voy a quitar tres animales trofeo y tal, bueno, no pasa nada, pero siempre lo tienes que compensar con otro montón de animales, como se hace en Centro Europa, uh -huh. no, eso totalmente, pero, que compensan eso. Pero yo, por ejemplo, ahí sí que no, no quitaría el valor a que, joder, que, que es también un, un, tro, un trofeo, un, un animal con unos conos muy grandes? Una, un animal que ha llegado hasta ahí y que ha aguantado mucho. No estoy de acuerdo, Ignacio, no. perdona. En no, los no, no. cérvidos no. Ah, no lo sé, no sé. ¿eh? Bueno, bueno sí, puede ser darse casos como no, porque de repente. No, no porque una, un cérvido, o sea, renueva la cuerna todos los años, como uh -huh. sabes. Entonces, cuando ya se va haciendo mayor y eh, la madurez, va menos. Uh -huh. Entonces, la cuerna de un animal al que tú quitas de la naturaleza, haciéndole de alguna forma. Un favor a la, a la naturaleza y al propio animal. Normalmente ya no trofeo. tiene unos grandes cuernos. Pero por eso digo que, que premiamos el hecho de intentar cazar ese animal en su mejor momento, habiendo dejado esa carga genética durante, imagínate, ocho años. Un venado, no sé cuánto puede llegar a vivir, si sí, doce. No, ¿sí? más, más. más. Pues imagínate, ocho años dejando esa carga genética. Bueno, pues creo que si has conseguido además ganarle la partida, no digo una que te hayas encontrado de chiripa y de repente, bueno, pues sí, has tenido la suerte del sí, mundo. Te doy la razón, pero en el corzo es, es, es distinto. Yo te hablaba que soy cazador de rebecos. El rebeco, como el macho montés, efectivamente, un macho de 16 años o un rebeco de esa misma edad y tal, ya sí que están al final de tu vida, pero de su vida, pero su cuerna, que no la han cambiado nunca, sigue creciendo. Los últimos uh -huh. medrones del macho o el último anillo del rebeco serán pequeñitos, pero sigue teniendo un trofeo excepcional y a lo mejor se va a morir ya ese invierno. Uh -huh. Luego, esa filosofía del trofeo grande igual a animal que conviene quitar del campo y que debe ser premiado es correcta en esos animales. Uh -huh. No en el cerbuno, en, ni en el, los corzos, que es de lo que vamos a hablar para no uh -huh. centrar, en los corzos en que el, me atrevo a decir, el 80% de los corzos grandes que se cazan tienen tres años, 3-4 tres, años. Yeah. Y estás quitando los mejores reproductores del campo. Entonces, que eso pasara cuando, yo te hablo, en mi época, hace 40 años, en que cazábamos cinco personas y cazábamos los corzos contados con los dedos de la mano, era una anécdota si quitábamos un corzo uh -huh. de esos. Hoy somos... Miles de cazadores los que salimos en abril, mayo, junio, todos los fines Totalmente. de semana al campo. Y cuáles, antes hablábamos del patrón de selección de los humanos, ¿cuál es el patrón de selección con el que salimos al campo? Los cuernos más grandes. Y eso, vamos a ver, nos no dolería decirlo, pero no es correcto. O sea, eso pasa factura a la especie. Sí, o sea, debería de aparecer, pero no ser un constante. O sea, porque... claro, fíjate que, por ejemplo, el sí. propio CIC establece... Eh, no estoy ahora muy al día, lo establecía por lo menos antes que en los rebecos, si no tenían a partir de una determinada edad, no sé si eran siete años, eh, no se podían homologar. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con los corzos? Es verdad que los corzos no se puede decir exactamente la edad, salvo con el corte dentario. Pero si estableciéramos que no se pudiera homologar un corzo de más de seis años, habría algunos que estarían dudosos por el desgaste de su mandíbula, que yo digo, bueno, pues aceptémoslos. Pero hay otros que es que son como lo que te decía antes sí, de los años, que, que, que es que sí, se dice, oye, este tiene dos o tres años, no más, con lo cual, perdona, este, a lo mejor con esa pequeña cosa, que puede parecer radical, empezábamos a, 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 a marcar caminos al cazador. O sea, ¿sabes? Yo, yo lo que quería lanzar aquí, a lo mejor puede ser el podcast, que no, 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 no debería, pero oye, nunca se sabe, Joder, pues que, que al final, viendo todo esto, que también tenemos que aprender mucho de la, la gente europea y de los, de los extranjeros que al final conviven muchísimo mejor con la sociedad por, con la caza y demás. El que también planteéis el intentarlo. O sea, el, el hecho de que la hace, pues proponga cosas y que puedan salir o no puedan salir. Pero yo qué sé, el que se pueda cazar corcinos. Joder, pues a lo mejor hacer un escrito y que se pueda plantear y que haya no sé cuántas firmas. No sé, oye, ya hay un comienzo. Que se pueda instaurar esa nueva manera de cazar y de cuidar el corzo de esa forma que vosotros tenéis que educar a, la, a los cazadores de aquí, porque no la conocemos. Entonces, que de alguna manera, si hay una asociación que tiene que tomar un, o tiene que tener eh, un punto de partida para hacer las cosas, no voy a ser yo, <laughs> eso seguro. Eso sois, vosotros la hace y las personas que la habéis. La habéis eh, ya, lo fundado. que pasa es que yo después de. Que obviamente son muchas cosas. O sea, muchas y esto cosas. es decirlo así a la larga, pero bueno, que me parece bonito el hecho de que, joder, habiendo una asociación con tanto peso, con tanta información, con tanta capacidad y con. Pues, que es que las que la conforman, no es que sepáis poco, porque los, los conozco a bastantes de los que estáis allí. Entonces digo, joder, pues es que para las asociaciones están al final pues para, para hacer que vayan. Pero yo lo que pasa es que la experiencia cambiando. me ha hecho que yo creo que eso es cuestión de que uno se hace viejo, ¿no? Y entonces uh -huh. cuando te haces viejo eres menos, pierdes ilusiones y tal, y me ha hecho relativamente escéptico respecto a la capacidad de, de cambiar las cosas por decreto, porque al final por decreto es una forma, sí, rara, sí, porque sí. al final establecer normas, oye, prohibamos esto, obligemos lo otro, provoca muchas veces rechazo, antipatía, que yo soy consciente de que por ejemplo mis mis, mis posturas levantan términos cazadores y hoy uh -huh. es muy respetable levantan incomodidad o antipatía pero pero es que no hay mucho camino que el de quizá la ejemplaridad y no es que yo me vaya a poner ejemplo sino retomando lo que me decías de las redes sociales el decir oye yo He llegado a esta conclusión después de darle bastantes vueltas y de más de 40 años. El que quiera, y hablo de los jóvenes que lo puedan ver, que lo tome y el que no, que lo deje. Pienso que si la caza no se muestra ni se defiende así, lo va a tener muy difícil. Bueno, pues personalmente, hartas gracias de parte de todo el equipo de, de Young Arjantes por estar siempre dispuesto a hablar y dar tu opinión y pues, seguir formándonos. Y yo, como mentorado. Eh, darte las gracias de verdad por, por tu tiempo y por tu constante lucha.